encontramos una muestra muy original titulada Asignatura Pendiente. ¿De qué se trata, Hugo? Y de una de las asignaturas pendientes de la política hacia la gente, una de las asignaturas pendientes que ha calado mucho y muy profundo los argentinos, nada más ni nada menos que la limpieza del Riachuelo. En este libro, al final hay una recopilación de Ferro del año 50. Ya en el año 50, en el diario La Razón, salían chistes sobre la suciedad del Riachuelo. Está el presupuesto para hacerlo, están las posibilidades técnicas. Siempre falta lo mismo, la decisión política de tomar el tema en serio y terminarlo, como se ha hecho en Alemania, en Colombia, en Brasil y en tantos otros países. Se ha reclamado con legitimidad la contaminación en Botnia. Tenemos un aplazo con las pasteras argentinas y un aplazo, por no decir un reprobado enorme, en esta era de la sostenibilidad, de la ecología, de lo medioambiental, con el Riachuelo. Nos cuesta creer, desde el sentido común, desde el hombre de a pie, que en el corazón de la capital federal, en el corazón de Puerto Madero, lugar más emblemático, esto no puede ser modificable, Hugo. Pero aparte, digamos, si hablamos de ecología, el peor acto de la ecología es la muerte del ser humano, y por no limpiar el Riachuelo hay más mortandad en los barrios y en las comunas. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, cercanas al Riachuelo que la que están lejos. O sea, hay una directa relación entre los políticos que no deciden qué hacer y los funcionarios inútiles y la muerte de chicos. Es decir, esto no es una entelequia, tiene que ver con la salud de la gente, con la buena calidad de vida, y seguimos postergando no sé hasta dónde. Veremos si estos cabezones, si estos burros, si estos funcionarios desaprensivos entienden y captan, por lo menos desde el humor, de estos grandes humoristas y dibujantes, lo que piensan los argentinos de ellos. Hemos visto una muestra muy significativa en materia de seguridad vial. ¿Cómo surge esta idea de convocar a tantos humoristas gráficos tan representativos, los nombres más emblemáticos de Argentina, en esta muestra, y cómo se suman ellos a esto? Creo que hemos encontrado un mecanismo de llamar atención. Yo me acuerdo, siempre tenía un profesor de Derecho Civil que decía, si para que ustedes me escuchen y me entiendan me tengo que poner un bonete de payaso, yo me lo pongo. Y esto es un poco lo mismo, encontramos un mecanismo que la gente lo ve, lo sigue, que estas exposiciones empiezan a caminar por todo el país. Tenemos en este momento de bajemos un cambio, que es la de seguridad vial, 7.000, 8.000 muertos por año. Tenemos 4 exposiciones permanentes en el país. La de los chicos de la calle va a haber 4 o 5. Y esto vamos a hacer lo mismo. Bueno, trataremos de llegar de donde podamos para modificar estas asignaturas pendientes de la política y de los funcionarios hacia la gente. Deseamos un aprobado en esto, Hugo. Bueno, muchísimas gracias. Paris.